Viene Ferreira, Villafañe. ¿Cuál es la verdadera posición de Ferreira? Y ponelo. Yo dejé en alto. Ponelo. En el techo. Si no, llamalo a Basigalupi. Para Rayos, Basigalupi. 4777-4100. Ahora que estoy. Y Jiménez. Leandro Díaz tocándola para Villafañe. Mondaini. Allí Villafañe cerrando. No atacó mucho por allí San Lorenzo de Almagro. Correcto trabajo defensivo por parte de los dos. Villafañe, iba Martín, no podía Bottinelli. Le pegaba ya Orión, para buscarla va el malevo Ferreira. Acá la tiene Villafañe. Girsi, lateral. ¿Qué? Cuando quedó Caranta. Villafañe. El balón viene para que vaya Martín Palermo. Lo esperaba Bottinelli. Le quedó. Para marcar va Sergio Orteman. En el área siempre está el Cookie Silvera. La sacaba ya Villafañe. Se viene con la pelota a Boca. Ahí está Villafañe. Palermo en el área. Marioni en el área. Dátolo la pide. Bataglia por el medio. Sigue Villafañe. Se venía Dátolo. Cortaba Torres. Villafañe. El que se viene con la pelota Villafañe. Palermo está por el área. Algo le está marcando Riquelme a Dátolo. La buscaba para acá Marioni. La peinó para Palermo. Diego Méndez, este es el Burrito Rivero, por allá va el Cookie Silvera, la tiene el chico Villafañe, atrás viene para Mauricio Caranta. ¿Qué va a hacer Mauricio Caranta? No la pise ahí. De cabeza va devolviendo Villafañe. Aquí la tiene Chávez. Sigue Chávez. Velázquez. Quédate bien abierto porque el mediocampista se te queda en la punta y entra solo. Hay una falta lo que tiene. Bájenla y jueguen un poquito. Leto. Valery, Marino, ya para Boselli, ya para Boselli, ya para Boselli. Leto, Leto, Leto. Tiro de esquina. Russo grita. Los dos laterales de Boca, los dos jóvenes laterales de Boca, aquí hay uno de ellos, se dedica más a rechazar la pelota que a pasar. Pero sabes que Marino ahora comienza a pedir la pelota, ¿eh? Chiche Sosa le pide a Pereira que no baje, viendo la ubicación de Erros, frente a Riquelme en el mano a mano siempre. Villafañe, espera para Armo por el área, espera Riquelme también. La saca... Angustia para Boca y de esperanza para Atlético Tucumán. Cerraba atento Villafañe, no podía Vargas, la devolución de Muñoz ya la tiene Jesús Méndez. El pelotazo que viene para Villafañe. Se equivocó Santiago, se viene Pereira, acompaña la pulga por el área, se rehace Villafañe, la gente que lo aplaude al juvenil de Boca, saque de arco. Villafañe, otra vez con Jesús y otra vez con Villafañe, la va a jugar para Muñoz, prefiere tocar sobre la ubicación de Gary Medel. La marca está para Méndez y ahora para Villafañe, y aquí se viene Santiago. Envío largo para Mouche. Corre Pablo. Cierra Barone. Respuesta en busca de la pulga. Allí estaba. Bien parado Morelli. Ese es Villafañe. Defensa. Vamos a ver las ideas claras que Boca saca de la galera, porque si no le va a costar mucho el partido, ¿eh? Atada por doquier. Méndez. Villafañe. Presiona Martín, va Palermo, gana Palermo. Intentan la pared para llegar al área, ahí anticipa el equipo tucumano. Se viene Villafañe, a ver qué hace el pibe, mira vos que viene Santiago. Vente para Bauche. Atlético Tucumán, sino Riquelme, la va cambiando para Santiago Villafañe. Delante de él la pide el Pochi Chávez, mira abierto sobre la derecha, va dominando Jesús Méndez. Despertía Medel, la pelota es de Villafañe. Villafañe, espera Palermo, espera Palermo, espera Palermo, la baja Palermo, la sacó Palermo. Arriba la dominaba Juan Pablo Pereira. El corte de Villafañe. Mete Muñoz, la va sacando Villafañe. Jesús Méndez. Atrás, Méndez. Gary Medel, aquí aparece Santiago Villafañe. Jesús Méndez, y otra vez con Santiago.
Sigue Santiago, mete Santiago, la baja Palermo, no. Despeja. No las impone, por eso no ha generado situaciones complicadas para Ichuk. La devolución de Muñoz. Y ahora es de Medel. A medias porque corrige Vince Fanny. Estiras el largatito. Es lo que grita la gente en la platea. El anticipo contra Jesús Méndez. Impecable ahora de Saavedra que la regala. Villafani la recupera. Muñoz en la salida. Para Boca. Y otra vez Matías Escobar. No hubo falta. Dejaste de probar. Me dice Collado. Se viene Villafani. Metió para Romano. Mercado. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Aquí está el gol de Boca. Con el Pochi, con el Pochi, con el Pochi. ¡No! Ingresamos a jugar el tiempo recuperado. 3 minutos para el final de este partido. Aquí se viene Sánchez en el área, espera Ramírez. La devolución era Santiago Villafañe. Buscaba Biantri. La devolución era de Ariel Rojas. El que aguanta esa pelota es Higuaín. El que anticipa es Villafañe. Y aquí está Carranza. Cortaba. Dejó seguir Furchi. Uy, qué lío. Ya la comentando Alejandro Apo. Mientras tanto, Riquelme la cambia para Villafañe. 26 minutos y medio tenemos de este primer tiempo. Gana el Tomba por 1-0. Palermo. Biatri recupera volviendo otra vez las pelotas de Boca. Le faltan variantes a Boca. Sorpresa. Avanza, pero no ataca. No tiene muchas variantes. Es Formica. La devolución de Lautaro. Villafañe para Boca. Medel. Otra vez Insúa, se viene el pibe Villafañe. Allí va el pibito, sigue Villafañe, viene, lo persigue Villafañe. Rosada, que quiere cambiar el pie, García. Villafañe. El pelotazo para Méndez. Méndez, gana Méndez. El primero de la academia, Chávez, lucha con él, Luis que gana. Llega a tiempo Villafañe, la pelota en poder de Jorge Alberto de Oliveira. Solamente Biela. Román. Villafañe. Va Villafañe. Tapaba Luis en la zona, Chávez. Se viene Villafañe. Corto el pase, pero Villafañe la estaba recuperando. Insiste Román, Chávez. Cáiz.